Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Bere de Enrosa Mexicano y sean bienvenidos una vez más a otro tutorial. Y como lo pueden ver, el día de hoy les tengo el tutorial de nada más y nada menos que Stan Lee, una leyenda del mundo de los cómics. Es el creador de todos los superhéroes que nos encantan y amamos, como Spider-Man, Thor, Iron Man, Capitán América, entre muchos otros más. La verdad es de que me encantó muchísimo hacerlo y me gustó mucho cómo quedó el resultado final. Definitivamente este Stan Lee con todos sus accesorios me lo voy a estar quedando yo. Va directo para mi colección de amigurumis. Y pues espero que les guste mucho también a ustedes. Si lo hacen, no se les olvide etiquetarme en mi Instagram, que estoy como rosbe. Y también seguirme en mi Facebook, que estoy como Enrosa Mexicano by Rosbe. Oh, y es que estoy tan feliz por haberlo hecho. Me gusta mucho cómo quedó. El material que utilicé para hacerlo se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Y también este video, estos tutoriales van a ser varios, va a estar dividido en varias partes porque quedó demasiado largo. Como pueden ver, hicimos los lentes, hicimos los accesorios, entonces sí es necesario dividirlo en varias partes. ¡Ay, qué feliz estoy! Estoy muy, muy, muy feliz. Espero que les guste y obviamente tiene que ser a esta leyenda. Y no se te olvide suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los tutoriales que vamos a subir. Y también pícale a la campanita. Que hace, ¿cómo hace la campanita? Para que te avise cada que subimos un nuevo tutorial. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar y voy a estar utilizando un estambre en color piel, beige o ivory. Y esta vez quiero hacer un experimento, quiero hacer la cabeza un poco diferente. Bueno, solo la primera vuelta la quiero hacer diferente. Ya experimenté un poco y me gustó cómo se ve, y pues si a ustedes les gusta, díganmelo en los comentarios si les gustó esta cabeza diferente o seguimos con la misma de siempre. Bueno, para empezar voy a hacer una cadena con 4 puntos, 2, 3, 4, y voy a hacer un punto más para subir o para empezar a tejer la primera vuelta. Y aquí está el punto más que hice y voy a hacer 2 puntos bajos en la primer cadenita. O bueno, sería en la segunda. ¿Sí me expliqué? 2. Y ahora voy a hacer 2 puntos bajos. Y al llegar a esta última cadenita voy a tejer 4 puntos bajos en la misma cadena o en el mismo punto. 2, 3, 4, y por decirlo de alguna manera, de regreso volvemos a tejer 2 puntos bajos. 1, 2, y en este puntito de la orilla o el primero que hicimos vamos a tejer 2 puntos en la misma cadena. Voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado, voy a tejer una cadena para subir y vamos a hacer la segunda vuelta. Ahora, a mí me gusta para los tutoriales estar cerrando vuelta tras vuelta porque para mí se me hace bueno, yo no me hago bola solita y les puedo explicar mejor, pero ustedes lo pueden ir tejiendo en espiral e ir poniendo su marcador conforme van haciendo vuelta tras vuelta. Y si quieren hacerlo así como lo estoy haciendo yo para los tutoriales, también lo pueden hacer, es válido. Para la segunda vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos,
y un aumento. Ya a partir de aquí ya no vamos a hacer nada de rareces, solamente quise hacer diferente el principio. De aquí hacia lo que sigue de la cabecita va a seguir siendo normal o como siempre lo hemos hecho. Y bueno, vamos a seguir esta secuencia en toda la segunda vuelta, que son dos puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, un aumento hasta cerrar. Para la vuelta número 3 vamos a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Para la vuelta número 4 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y vamos a hacer un aumento. Y repetimos la secuencia. 1, 2, 3, 4 y nuevamente aumento. Así hasta terminar esta cuarta vuelta. Para la vuelta número 5 vamos a tejer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Para la vuelta número 6 voy a tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a hacer un aumento. Y repetimos la secuencia en toda la vuelta. Para la vuelta número 7 voy a tejer 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Para la vuelta número 8 vamos a tejer 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Me gusta cómo está quedando porque no está quedando como redondito, sino como más ovaladito. No sé si ustedes lo noten. Pero vamos a ver qué tal queda, qué tal queda. Ahora, de la vuelta número 9 hasta la vuelta número 15, no vamos a aumentar, vamos a tejer la misma cantidad de puntos. Vamos a hacer 40 puntos bajos en cada vuelta. De la vuelta 9 hasta la vuelta número 15. Y pues ahorita los veo ya que tenga todas estas vueltas tejidas. Bueno, aquí ya terminamos la vuelta número 15. Así es como va quedando. Y ahora para la vuelta 16 vamos a empezar a disminuir y vamos a hacer 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Y vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta. Para la vuelta 17 vamos a tejer 7 puntos bajos, 1, casi hago una disminución, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacemos una disminución. Y repetimos. 7 puntos bajos, una disminución y así
hasta terminar toda esta vuelta. Para la vuelta 18 vamos a tejer 6 puntos bajos y una disminución. 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, disminución y vamos así seguir hasta terminar la vuelta. Para la vuelta número 19 vamos a tejer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer una disminución. Y nuevamente repetimos la secuencia hasta terminar la vuelta. Para la vuelta número 20 vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y hacemos una disminución. Y así repetimos esta secuencia hasta terminar esta vuelta. Y ya por último vamos a hacer una vuelta, la vuelta número 21, pero esta ya sin disminuir. Vamos a tejer 20 puntos bajos, y listo, ya tenemos nuestra cabeza. Más o menos así va quedando. Ahora vamos a hacer los piecitos y para esto voy a estar utilizando un estambre en color blanco. Pero vamos a hacer una cadenita con 6 puntos, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tejer una cadenita más para subir y voy a empezar a tejer los puntos bajos a partir, dejo una cadenita para subir y en la cadenita que sigue voy a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Vamos a tejer 4 puntos bajos. Normal, 2, 3, 4 y en este último punto que se ve aquí vamos a tejer 4 puntos bajos en el mismo punto, 1, 2, 3 y 4. Y de regreso vamos a volver a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y en el último punto vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y vamos a cerrar esta vuelta con un puntito deslizado. Subimos con una cadenita y en esta segunda vuelta vamos a tejer la misma cantidad de puntos que dejamos en esta vuelta, en esta primera vuelta, que son 16 puntos bajos. Entonces en la segunda no aumentamos y ahorita que la termine los veo. Listo, aquí ya tenemos la segunda vuelta terminada así de rápido y ahora para la vuelta número 3 voy a subir nuevamente con una cadenita y ahora vamos a estar tejiendo por la parte trasera de los puntos anteriores, solo por la cadenita de atrás, no sé si ahí se alcance a enfocar, ahí vamos a tejer por las cadenitas de aquí atrás para que quede una línea, como una marca. Y ahora, bueno, vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer 3 disminuciones. 1, 2,
y 3. Si se dan cuenta cómo va quedando esta línea, es como para que dé un efectito más de tenisitos, o bueno, eso pasa en mi cabeza. Y bueno, son 3 disminuciones y vamos a seguir con 5 puntos bajos nuevamente. 2, 3, 4, 5. Voy a cerrar con un puntito deslizado y vamos a hacer el cambio de color a color café. Así que voy a rematar y cambiamos a café. Voy a hacer el estambre, poner el cambio al estambre color café. Este es un cafecito, como un café con leche. Es para hacer los pantalones y en esta, que sería la cuarta vuelta, no vamos ni a aumentar ni disminuir. Vamos a tejer la misma cantidad de puntos que la vuelta anterior, que son 13 puntos bajos. Y ahorita les muestro cómo queda. Y así es como queda la cuarta vuelta, ya con el cambio a color café. Y para la vuelta número 5 vamos a hacer lo mismo, pero nuevamente vamos a tejer solo en esta vuelta número 5 por la parte de atrás del punto o de la cadenita, e igual van a ser la misma cantidad de puntos, no vamos a estar aumentando ni disminuyendo, pero si quiero que quede esta marquita que se ve aquí, esta marquita, para que se note, no se vea como que tan plana esta parte de los tenisitos. Bueno, eso sucede en mi mente. Y bueno, a partir de esta vuelta, de la vuelta número 5, si es la 5, aquí ya no sé, no es la vuelta 6, o sea, a partir de esta vuelta 6 hasta la vuelta número 15, vamos a tejer igual la misma cantidad de puntos vuelta tras vuelta, ya sin aumentar y sin disminuir, y nos va a quedar algo así. Ya tengo este piecito terminado. Pero así es como nos va a quedar. Bueno, aquí ya tengo los 2 piecitos y ahora hay que unirlos y voy a usar el estambre en color café que estoy usando para esto. Y lo que voy a hacer es ponerlos así pegaditos, asegurándome que queden derechitos viendo hacia mí. De esta manera. Y voy a buscar los 3 puntos en medio. O sea, 1, 2 y 3. Entonces voy a pasar con puntito deslizado. Así. 1. Paso por el siguiente punto de ambos piecitos. Ay Dios, 2 y el último puntito, 3. También los puedes unir con una aguja, pero pues ya me acostumbré a unirlos así, porque de aquí ya no remato, nada más hago una cadenita para subir y en el siguiente punto voy a empezar a tejer mis puntos bajos y voy a estar tejiendo, como ya se los he mencionado en otros videos, por todo alrededor de los piecitos.
ya tengo los 23 puntos de la vuelta. Y ahora, como no quiero que quede la marca que al subir, voy a tejer en espiral y voy a poner un marcador. Para marcar las vueltas y vamos a tejer la vuelta número, esta sería la vuelta número 16, esta sería la 17, 18 y 19, hasta llegar a la 19 vamos a tejer la misma cantidad de puntos, de la 16 hasta la 19. Y así es como ya quedó las cuatro vueltas que hicimos a partir de la unión hasta la vuelta número 19. Y ahora voy a hacer la parte del suéter verde. Estoy utilizando un estambre en color verde, es como un verde agua, como un verde menta. Y lo que voy a hacer es, le voy a dar la vuelta y voy a empezar por aquí. Aquí, como más o menos a la mitad, ya saben que yo en mis calculómetros, y voy a estar tejiendo la primer vuelta ya con este cambio de color a verde por la parte de atrás de las cadenitas, como ya lo hemos hecho anteriormente, e igual no vamos a aumentar ni vamos a disminuir, vamos a estar tejiendo la misma cantidad de puntos. Esta sería la vuelta número 20, entre pies y cuerpo. Y listo, ya tenemos la primera vuelta terminada. Y ahora para la vuelta 21 voy a estar tejiendo en espiral. Esto ya se está volviendo una mezcla entre espirales y tejer vuelta por vuelta. Pero bueno, voy a estar tejiendo toda esta parte en espiral porque no me gustaría que quedara... No me gustaría que quedara así como muy, no me gustaría que quedara la marca que queda cuando tejes así vuelta por vuelta. Entonces aquí sí voy a usar mi marcador y vamos a tejer de la vuelta, bueno, esa es la 21, sí, no, esta es la 20, esa es la 21, hasta la vuelta 31 con la misma cantidad de puntos y con el mismo color. Aquí estaba a punto de no grabar esta parte, pero bueno, aquí ya tenemos terminada la vuelta 31 y para la vuelta 32 vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí ya tejí 1, 2, 3 y vamos a hacer una disminución. Y vamos a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Para la vuelta número 33 voy a hacer un cambio de estambre a un color azul cielo y ahora voy a pasar, en lugar de poner el cambio en la parte de atrás donde rematamos, voy a ponerlo por enfrente guiándome en el punto que esté en medio. Te puedes poner tu gancho así y en el punto que esté en medio, aquí así. Ahí vamos a hacer el cambio, pero lo vamos a meter por la cadenita de atrás. Y ahorita les explico por qué lo voy a hacer así. Y vamos a hacer una vuelta completa solamente tejiendo por la cadenita de atrás. Solamente por esta de aquí atrás. Sin aumentar y sin disminuir. Y listo, voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado
y voy a tejer dos cadenitas para subir y voy a tejer un medio punto. Voy a hacer una cadenita más y voy a hacer un punto deslizado pasando por en medio del medio punto. Ahí, así. En el siguiente punto voy a tejer nuevamente un medio punto. Y después van a hacer puntos bajos en todo lo demás. Hasta llegar a este extremo. Y esto es para que quede como la parte de la camisa, la parte que va así. Y cuando llegue a este extremo les digo que sigue. Aquí me faltan ya dos puntos para cerrar. Sería este, este y este. Entonces en este punto vamos a hacer un medio punto. En el otro que sigue vamos a hacer otro medio punto. Ahí. Una cadenita, un puntito así normal y un puntito deslizado en medio del medio punto y vamos a rematar. Bueno, esto es para que esta parte quede dobladita así y le vamos a dar una puntadita aquí con aguja e hilo y otra aquí para que sea como la camisa. Y aquí ya tenemos el cuerpo, ya tenemos la cabeza, ahora solamente faltan los brazos. Y para hacer los brazos es súper fácil lo que vamos a hacer. Solamente vamos a hacer, es que aquí ya tenía. Voy a estar utilizando el estambre en color piel y vamos a hacer un anillo mágico con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cierro con un puntito deslizado y vamos a hacer la segunda vuelta. Vamos a hacer 10 puntos bajos. Y voy a cerrar con un puntito deslizado. Yo te aconsejo que si vayas cerrando estas vueltas de la parte piel con puntito deslizado para que cuando hagamos el cambio al color verde no se vea como chistoso. Entonces hay que cerrar así vuelta por vuelta y vamos a hacer hasta llegar a la vuelta número 4. Entonces vamos a hacer dos vueltas más para tener un total de 4 vueltas en color piel. Aquí ya tengo las 4 vueltas en color piel y ahora vamos a hacer el cambio al color verde. Y de esta vamos a hacer de la vuelta 5 hasta la vuelta 17. Y aquí, a partir de esta vuelta, ya lo pueden hacer en espiral para que no se vea la marca de cada vez que vamos cerrando. Esto nada más lo hago al principio para que no se vea raro el cambio de color. Ahorita les muestro. Aquí ya sigo en espiral. Pero miren, no se nota como el cambio, no sé si aquí, por ejemplo, aquí se nota un poquito aquí en el pantalón donde hice el cambio y tenía como espiral antes, se ve este punto un poco raro
E igual me pasó aquí arriba, si ¿sí lo notan? Que se ve un poquito raro. Entonces, esto yo lo hago nada más de cerrar vuelta tras vuelta para que se vea parejo y al momento que haga el cambio de color no se vea chistosito en el cambio que hice. Y bueno, vamos a hacer de la vuelta 5 hasta la vuelta 17. Y listo, aquí ya tengo los dos bracitos, entonces ya tenemos el cuerpo que también como se dan cuenta ya le puse las puntaditas aquí. Y ya tenemos la cabeza, los brazos y pues hay que dar los...